Le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales sucesos del municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Comunidad, alcalde y fuerza pública ratificaron la calma que se vive en el municipio. Cerca de 600 millones se invertirán en mejoramiento de vías rurales. Alcalde habla de este y otros proyectos. Red Gran Sol y Coingra se dieron a conocer en el Bazar de la Confianza, realizado por la cooperativa Confiar. Vuelven a Acontecer Granadino los libros recomendados de la biblioteca pública Jesús María Yepes. Finalizó torneo de billar en este primer semestre del 2016. Casa de la Cultura realizó eliminatorias para el Festival de la Canción. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le contamos lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Alcalde municipal descartó la presencia de grupos armados ilegales en el municipio e hizo un llamado a la tranquilidad de los granadinos. A raíz de la información publicada por la revista Semana este domingo 17 de julio, en la que se afirma que en Granada hay presencia del ELN, el alcalde municipal convocó a un consejo de seguridad extraordinario con su equipo de gobierno, fuerza pública y representantes de la comunidad para desmentir dicha información. Esas informaciones que han salido al respecto, queremos desmentirlas. En Granada llevamos más de un año en total tranquilidad, no han habido muertes, gracias a Dios, por causas de violentas, y antes al contrario, estamos tratando de recuperar nuestro territorio. Como administración municipal estamos trabajando, haciendo proyectos, restitución de tierras, al corregimiento le estamos dando mucha importancia. A ver, sinceramente, primero que todo, estoy sorprendido con el cuento este de los artículos de Semana, de informaciones de medios de comunicación, las llamadas continuas de los paisanos que en Santa Ana están patrullando el ELN. Yo vine anoche de Santa Ana y en ningún momento está sucediendo eso en el corregimiento. Si alguno puede dar fe de esta situación, soy yo, que vivo en el corregimiento, que estoy allá encargado de todas las funciones administrativas y la representación de la administración central acá de Granada. Dijo que las principales problemáticas que se han presentado en la localidad tienen que ver con el microtráfico y algunos casos de llamadas extorsivas. Desafortunadamente, pues para nadie es un secreto que ha crecido mucho en nuestra región. Aquí en Granada, al inicio de año, hicimos un trabajo importante con la Fiscalía, con el CTI, con la SIJIN, y prácticamente abordamos un lugar en donde estaban haciendo el expendio de droga. Estamos en el proceso de extinción. Los representantes de la comunidad reafirmaron las palabras del alcalde y manifestaron que la tranquilidad que se vive en el territorio es inigualable y que es por ello que continúan en sus veredas. La verdad, yo ya llevo seis años prácticamente que retorné al municipio de Granada, al corregimiento de Santa Ana. Y hasta el momento, pues lo que ha sido en seguridad me ha parecido muy bien, porque no se ha escuchado nada, rumores, nada de eso, pues que hay presencia de grupos armados. Hasta el momento todo ha sido muy bien, y por lo mismo es que he estado ahí todavía. Por lo mismo no me ha dado por devolverme otra vez para la ciudad. Por lo que en lo que ha sido de medida de seguridad, me parece que ha estado prácticamente bien. No tengo información de que las comunidades se hayan desplazado en ninguna vereda. De hecho, antes está retornando la gente a las comunidades, a las veredas, de otras ciudades como es Cali, Medellín, están retornando a las veredas. El ejército de por sí, él estaba ya en el corregimiento de Santa Ana, por lo que allá se está realizando el desminado, entonces allá siempre está la presencia del ejército. La policía está acá en la cabecera municipal, pero también hace presencia de vez en cuando, bajando al corregimiento y dando pues como unos pasos por ahí mirando que todo esté bien. Esos son refritos que inventan algunos periodistas para tener una chisma informativa. Me parece que les hace falta mucha responsabilidad y informarse bien de parte de las mismas comunidades para poder salir con información de eso. El alcalde resaltó además
el proceso de desminado que se adelanta en el corregimiento desde hace varios años con el ejército, e invitó a los medios a difundir estas noticias positivas. Llevamos más de 3 años en un trabajo de desminado con el ejército. De hoy en 8 días, próximo 25 de julio, nos van a hacer entrega de otro territorio libre de sospecha de minas, y a eso invito a los medios de comunicación que también nos acompañen este día para que pasen esas notas positivas de este corregimiento. Entonces, una invitación muy cordial a los medios de comunicación, a ver, más responsabilidad con lo que manejan de Granada, las informaciones que se manejan de Granada. Un municipio que ha tenido grandes dificultades, que tuvo grandes dificultades en un pasado por lo motivo del conflicto armado, y que a estas alturas nos quieran revivir esta situación de zozobra sin ninguna razón de ser. Finalmente, Omar se refirió al trabajo que con todos sus funcionarios viene realizando en la formulación de proyectos con la idea de traer inversión social al municipio, para continuar con ese proceso de desarrollo que se está viviendo en la localidad. Se mejorarán vías rurales con el sistema de placa huella, con una inversión cercana a los 600 millones de pesos. Avanzan también trámites para iniciar el proyecto de la microcentral de La Cascada. Buenas tardes, mi nombre es Omar Gómez Aristizábal. ¿Nos podría contar un poco de los últimos proyectos que se han visto ahora en la alcaldía? Sí, en nuestro municipio estamos trabajando ya con la Gobernación de Antioquia un proyecto muy importante, que es el proyecto de placa huella, en donde vamos a pavimentar en este sistema de placa huella 1 kilómetro de vía terciaria. Ese kilómetro quedó distribuido 150 metros en la vereda del Tabor, que es el acceso a la escuela, 150 metros en el Concilio, que es una continuidad del trabajo que se hizo en la administración anterior, 200 metros en la vereda del Vergel, también es una continuación del trabajo de la administración anterior, 150, 160 metros, que es en la entrada al Hogar Juvenil Campesino, en donde se están haciendo las viviendas nuevas, y 300 metros en la vía hacia San Matías, o sea, por el sector de La María. Entonces vamos iniciando con este proceso de placa huella, que es una especie de pavimentación con unos rieles y con piedra en el centro, en donde estas veredas se van a ver beneficiadas. Bueno, alcalde, ¿cuál es el presupuesto para este proyecto? En este proyecto la Gobernación de Antioquia nos hace un aporte de 200 millones de pesos, y el municipio tiene que poner en mano de obra, en materiales, en maquinaria, alrededor de 400 millones de pesos para todo este kilómetro de vía en placa huella. ¿Qué otros proyectos hay en la alcaldía? Seguimos pendientes con el proyecto de la microcentral de La Cascada. Estamos ya en el proceso de definir con el Consejo Municipal la figura jurídica que nos autorice entregarle a un privado este proyecto, que le paguen una prima al municipio y que podamos entrar a construirlo. Eso lo haría un privado, Dios mediante, en 1 mes, 2 meses, debemos estar ya firmando también el inicio de este gran proyecto para el municipio. ¿Y cuáles son las personas más beneficiadas en este proyecto? De este proyecto directamente se va a beneficiar la vereda de La Cascada, pero se va a beneficiar todo el municipio, porque nosotros vamos a comenzar a recibir ingresos para poder hacer otras obras de inversión en el municipio de Granada. Una vez esa microcentral ya esté funcionando, el municipio va a recibir alrededor de 25, 30 millones de pesos mensuales, que son muy importantes para las obras de inversión en el municipio. ¿Y cuál es el presupuesto? Eso es un proyecto que nos vale 15 mil millones de pesos. El municipio no tiene con qué hacerlo, entonces nos toca que un privado lo construya, que nos pague una prima inicialmente por todo lo que hemos hecho hasta ahora en diseños, en estudios, en la concesión de aguas, y después nos lo va a devolver al municipio para que ya quede en su totalidad del municipio. Pero por ahora nos llevan es con un porcentaje o con una participación de las ventas brutas. Entonces nosotros, Dios mediante, el negocio que haremos, vamos a quedar con un 10% de la participación en las ventas que hagan de esa PCH. Muchas gracias. Red Gran Sol Granada participó en el Bazar de la Confianza, que realiza la cooperativa Confiar, en la que se muestran las iniciativas de trabajo en red.
Las cooperativas granadinas y organizaciones del municipio que conforman la red Gran Sol participaron como invitadas de la versión número 17 del Bazar de la Confianza que año tras año realiza la cooperativa Confiar en la ciudad de Medellín. En este momento estamos en el espacio que se conoce como redes solidarias, es decir, el escenario donde se encuentran los diferentes procesos, experiencias que tejen asociaciones de tipo comunitario. En este espacio podemos encontrar redes territoriales como la red Gran Sol de Granada y la red Cesta de Támesis, pero también redes de mujeres, como la Asociación de Mujeres Caminando por la Verdad de la Comuna 13, la Asociación de Mujeres del Suroeste y la Corporación Vamos Mujer. Pero también tenemos una línea de corte ambiental con la red Cepela, la red Biocol y otras redes como la Alianza Común Acuerdo de diferentes instituciones para promover el tema de los acuerdos de paz. Tenemos también a Confeco Antioquia. Entonces, como ven, en las redes solidarias de este año vamos a mostrar tres ejes: el tema de la economía solidaria en los territorios, la paz y el tema ambiental. Pues aquí hay representación de la Cooperativa Infantil Granadina, del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, pues directivos de Coingra. Hay representantes del Semillero Cooperativo, del Grupo Juvenil y del Grupo Prejuvenil. Y tenemos a las dos promotoras de las dos fundaciones sociales, Fundación Social Creafán Solidaria y Fundación Social Co Granada. A ver, este es un evento que es obligación cada año, pero vemos que cada día va aumentando más la gente, va aumentando más las organizaciones, van aumentando más las iniciativas solidarias, van aumentando más los grupos culturales, van aumentando más los grupos musicales. O sea, vemos que cada día la cultura va avanzando. Gran Sol lleva poco tiempo de constituida, pero a pesar de ello, ha logrado fortalecerse y motivar a sus miembros a creer en el poder del trabajo en equipo, de la articulación, de la solidaridad. Bueno, la Red Gran Sol es una iniciativa que están liderando la administración municipal, el Co-Granada y Co-Creafán, que consiste en agrupar unas organizaciones del municipio de Granada, la Asociación de Paneleros, la Asociación de Agricultores, los Lecheros, la Asociación de Mujeres Amusid, usuarios campesinos, para que entre todos lideremos un proceso local de comercialización de cada una de las cosas que estas organizaciones producen. Y tenemos otras organizaciones que son las unidades articuladoras, en las cuales tenemos a Cogranada, a Creafán y a la administración municipal. En el caso de las redes, inicialmente nosotros sabemos que la única forma en que el productor campesino pueda salir adelante es uniéndose, integrándose con otros. Y básicamente la apuesta que se dio por parte de Cogranada, posteriormente Creafán se sumó, fue el tema de generar una red en Granada. Y eso fue todo un proceso largo, fueron casi un año inicialmente, de ir trabajando cada 8 días para ir conformando lo que hoy es Gran Sol. Que me parece muy bonito el ejemplo y me parece muy importante que hayan estado acá promocionando su experiencia para que otros la aprendan también. Yo creo en primer lugar que nadie en la vida está para vivir solo. Nos necesitamos unos a otros. Entonces, si como personas nos necesitamos, como organizaciones también. Y eso es exactamente lo que hace una red: juntarnos como familia, trabajar conjuntamente para que nadie se sienta solo, para que las debilidades de uno sean apoyadas por las fortalezas de otro. Y el que tenga fortaleza le ayuda al otro. Y entre juntos podemos soñar cosas más grandes y superar problemas que cada uno por sí mismo no sería capaz de solucionar. El Bazar expone diferentes iniciativas y procesos de redes y organizaciones que trabajan bajo la filosofía de la economía solidaria. ¿Qué vinimos a hacer al Bazar de la Confianza hoy? Primero, a mostrar que en Granada existen cosas que podemos ofrecerle al mundo, a la región. Segundo, a mostrar los productos que tenemos en nuestro municipio. Eso es lo que venimos a hacer. Y
¿Qué trajimos? Trajimos productos elaborados por nuestras comunidades. Pues en este evento lo que esperamos es darnos a conocer, conocer experiencias nuevas de otras organizaciones que también trabajan en red. Uno de los atractivos del bazar fue el stand de la Cooperativa Infantil y Juvenil Coingra, en el que niños y jóvenes podían conocer del proceso solidario. Hoy vinimos a dar a conocer un poquito a Coingra, pues este es un evento donde se reúnen varias cooperativas, entonces aquí pues vinimos a través del juego, de dinámicas, de explicaciones, a dar a conocer un poquito a Coingra. Estamos trabajando valores cooperativos, les estamos trabajando los productos, servicios y beneficios de la Cooperativa Infantil Granadina, les estamos explicando por qué es importante el ahorro y por qué deben partir de un sueño, y ese sueño se forja a través de ese ahorro, y les estamos enseñando a nuestras niñas y niñas por medio del juego a compartir con otros niños, y que realmente el cooperativismo no sea pues la cátedra, sino que sea vivencial y que realmente ellos aquí lo están practicando por medio del juego. Personas adultas de diferentes lugares que escuchaban a los representantes de Coingra hablar con propiedad de su cooperativa quedaban asombrados con la exposición. Yo creo que Coingra es un proyecto muy admirable, y las otras personas me parece que también cuando uno les cuenta la historia pues se ven como asombradas y se ven como interesadas, como que les parece pues un proyecto muy pues que ha trascendido mucho, porque les empezamos pues a contar como desde que estaba empezando, que fue con 22 niños fundadores, que todo lo lideran niños y jóvenes, que todo es en base a ellos, y que inclusive la gerente, el consejo de administración son de niños y jóvenes. Entonces eso a las personas como que las impresiona mucho, y pues admiran mucho como a Coingra, pues la cooperativa como tal. La primera vez que yo escucho que hay una cooperativa infantil y con las mismas condiciones de una cooperativa normal, ¿no es cierto? Y adicional, los muchachitos, yo le preguntaba a la niña, incluso muy intrigado, y la representación legal, siendo que son niños, ¿qué? Ellos me dicen, no, que tienen una junta asesora que les ayuda con eso, pero es enseñarles desde ahora la democracia desde el punto de vista cooperativo, me parece maravilloso. Y fuera de eso, la cultura del ahorro y el cooperativismo. Sinceramente me parece muy bonito. Muy bueno, porque los niños desde muy pequeños empiezan con las ganas de ahorrar, pues de tener algo propio, sentido de pertenencia, algo mío. Además, entrando en la dinámica que vive el país, el bazar tuvo espacio para hablar del proceso de paz. Y hay un tema fundamental que me parece que recoge un montón de cosas, y es el bazar de la confianza enfocado hacia la paz. O sea, todas estas iniciativas van enfocadas hacia la paz, que es una necesidad hoy, de cómo construimos una verdadera paz con justicia social, que son todas estas iniciativas desde las agremiaciones, desde los colectivos de personas, incluso desde la individualidad, que se vienen generando hechos de paz. Una cosa curiosa pero importante para nosotros es que todo el tema de lo que estamos llamando el proceso de paz, digamos que tiene un componente muy importante de la economía solidaria. Mucha parte de lo que incluso la misma guerrilla de las FARC propone es crear cooperativas. Y el gobierno también le interesa fortalecer y crear cooperativas. Entonces digamos que vamos a encontrar un espacio importante en los próximos años para el fortalecimiento del sector de la economía solidaria. El evento, en el que además de la solidaridad se muestra el arte, la cultura, la música y mucho más, contó este año con una participación de más de 23.000 personas. Recuerde visitar www.desdegranada.co. Allí encontrarás estas y otras noticias. Estás viendo PAUS TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad.
Compartimos con ustedes algunos libros recomendados de la Biblioteca Jesús María Yepes para acercarnos un poco al conocimiento y la cultura. Hoy, desde la Biblioteca Jesús María Yepes del municipio de Granada, queremos hacerles una invitación muy cordial para que ustedes se hagan a la lectura. Ustedes saben que la lectura es uno de los instrumentos más importantes que tenemos para utilizar el tiempo libre. Les estamos haciendo una invitación a los niños, a la biblioteca, que utilicen la biblioteca infantil. Está llena de libritos, como ustedes ven, para los niños, que les sirve para entretenerse y estar al tanto con el cuento y con la fantasía infantil. Por eso acá se está haciendo, pues, todos los jueves y los martes la hora del cuento a las 4 de la tarde. Los estamos invitando para que nos acompañen. Y para los mayores, la biblioteca también cuenta con un montón de libros que son patrimonio, pues, de la humanidad. De los últimos libros que tenemos aquí, tenemos del Festival de Poesía, tenemos Una casa mal amoblada, de Samir Delgado. Ese es un poeta del Festival de Poesía que estuvo aquí en nuestro municipio cuando se hizo el Festival de Poesía y nos dejó esos libros. Otro libro muy recomendado son los de William Ospina, que son los del tema de ahora de la paz y de la reconciliación. Y tenemos este, por ejemplo, pues, de William Ospina, Para que se acabe la vaina. Él tiene otro libro más reciente que este, que se llama De La Habana a la Paz. Son una serie de artículos y de ensayos que nos llaman a comprender el momento histórico que se vive con el tema de la paz. Fuera de eso, tenemos, pues, las otras crónicas, los otros libros. Vamos a recomendar este de José Saramago, que se llama La Caverna, que es un libro de un Nobel de Literatura. También tenemos los libros de Héctor Abad Gómez, Manual de Tolerancia, un libro escrito por uno de los héroes de la víctimas de la violencia en Colombia. Y para que se entretengan y miren los libros antiguos, tenemos este libro de Antonio José Restrepo, que se llama El Cancionero Antioqueño. Aquí usted encuentra toda clase de trovas, prosas y cantos de la copla antioqueña, muy entretenido, muy alegre y que sirve, pues, para pasar un rato muy agradable. Y para seguir con el tema de la paz, con lo del ELN, tenemos este libro de Felipe Torres, escrito por don Jaime Jaramillo Paneso, uno de los grandes personas trabajadoras por la paz, que se llama La Palabra Sin Rejas, que habla sobre el tema de la paz con el ELN, que son temas que están vigentes en el día de hoy. Con todos estos libros queremos invitarlos para que ustedes estén como al tanto de la realidad, por una parte infantil y por otra parte de lo que en la biblioteca se trabaja para el conocimiento de la comunidad de Granada. Los estamos invitando, pues, para que se acerquen a la biblioteca y vengan a leer los libros y también a que los tomen prestados, los lleven a sus casas y luego nos los devuelvan, para así prestar un servicio a toda la comunidad. El torneo de billar, que se desarrolló en el primer semestre de 2016, llegó a su final este martes 19 de julio con 4 finalistas destacados. Deportes que son poco comunes en el municipio, cada vez van tomando una mayor importancia por parte de la comunidad. Es este el caso del billar, disciplina que busca posicionarse y quienes la practican han venido realizando desde hace algún tiempo torneos cortos que integran a sus seguidores y aficionados. Bueno, es un deporte que tiene una acogida grande en nuestra región del Oriente, donde de hecho tenemos campeones departamentales y nacionales que nos han representado a nivel
latinoamericano, donde tenemos jugadores de diferentes municipios que han estado en certámenes internacionales y que hoy encuentran en la Fundación Social CREAFAM Solidaria, en el Club Deportivo CREAFAM, un apoyo para sacar una modalidad que ha sido tradicional de los pueblos y que en este caso en el municipio de Granada empieza a crecer. En este momento retomamos hace 2 años para acá otra vez e inclusive ya vamos a estar como parte de CREAFAM en el Club Deportivo. Bueno, primero que todo, pues quiero aprovechar para agradecerle a CREAFAM por toda la colaboración que nos brinda, porque de verdad que es un gran apoyo el que nos da la cooperativa con todos los patrocinios. Y a la gente, pues muy bueno que se apunten pues para que juguemos el próximo torneo, que esto es un deporte, me parece como un deporte muy sano. Y para que sigamos avanzando con esto, porque de verdad que alegra mucho el pueblo con el deporte del billar. En el primer semestre de este año se creó el Club de Billar CREAFAM, que le garantiza el apoyo al torneo y a su vez facilita la participación en torneos departamentales y nacionales. Donde cuenta pues con todo nuestro apoyo, donde vemos una población muy animada en el municipio de Granada, tenemos participantes que son asociados a nuestra cooperativa también, del municipio del Peñol, del municipio de San Carlos, de la ciudad de Medellín, que inclusive son pues coterráneos del municipio de Granada, paisanos de ustedes mismos, que se animaron a formar este club deportivo, este club de billar, perdón, filial de nuestro Club Deportivo CREAFAM también. La cooperativa nos está apoyando tanto en la parte logística como en la premiación, nos está apoyando también para los desplazamientos e integraciones que se están haciendo en otros municipios que compartimos con San Carlos, El Peñol, con una colonia de Medellín y acá en Granada. El martes 19 de julio se tuvo las finales de dicho torneo, con 4 participantes que alcanzaron estas instancias y donde cada uno entregó su mejor esfuerzo para hacerse con el título de campeón. No, pues es un rival muy duro, yo sé que ya tengo pues, como dice uno vulgarmente, pues una pata adentro y otra afuera, pero no, ahora hay que ver el segundo tiempo a ver si se puede triunfar. ¿Qué opina el rival suyo? Edwin es una persona pues bastante jugadora, digámoslo, cierto, es bastante jugador, yo lo respeto mucho porque es un jugador que pues ha llegado más lejos que yo, cierto, yo digamos primera vez que me toca una final y me siento muy contento por haber llegado a esta final. Este torneo se realiza a lo largo del semestre, en la revancha, el rodeo y la familiar. Claro que sí, este es un juego muy, muy bueno, muy, muy sano. Invito a todos los que les gusta este deporte que participen, que esto es un juego de entretenimiento y sano. Pues una invitación muy grande a los que les gusta el deporte y más que todo el Tres Bandas, que pues eso es lo que más me gusta a mí, y invitados para que participen. Nuevamente vamos a tener un nuevo torneo para que el que nos vea y quiera apuntarse con mucho gusto y pueda anotar en cualquiera de los 3 billares. Granadinos mostraron su talento para la música en las eliminatorias para el Festival de la Canción, que se realizará en finales de año. El talento y la capacidad de los granadinos no es solo en los negocios, pues son capaces de destacarse en otros campos como el deporte, la cultura y la música. Es así
como alrededor de 30 personas entre niños, jóvenes y adultos participaron de las eliminatorias previas al Festival de la Canción a realizarse en el mes de octubre del presente año. Me he sentido súper bien que se brinde esta oportunidad, por ejemplo yo vengo de Medellín y Medellín no se dan estas oportunidades tan fácilmente. He participado pues de los procesos acá en la Casa de la Cultura, mi hijo es el que más ha participado y yo me mantengo enamorada de la Casa de la Cultura, entonces muy chévere la oportunidad. Feliz con esta oportunidad que nos da la Casa de la Cultura, que nos da el municipio, de mostrar eso que nos gusta hacer, eso que nos apasiona, algunos acá dentro del municipio, otros por fuera, pero que donde sea llevamos a Granada, que cantamos canciones a Granada, que cantamos con el corazón. Los quiero invitar para que participen, ya que es muy bueno que la comunidad pueda observar cuánto talento hay en el municipio y poder encontrar nuestras fallas y nuestras cualidades, que esto es una forma de perderle el miedo a los escenarios y demostrarle a la comunidad nuestro talento. Algunos llegan para conocer el proceso y mejorar sus técnicas vocales. Otros se han formado en los diferentes procesos culturales con los que cuenta la Casa de la Cultura, pero todos llegan a estas eliminatorias con un mismo objetivo: ganar el festival. Llevo participando hace como 4 años, gracias a Dios he tenido la oportunidad de quedar en primer puesto en todos. Una ocasión participé de subregional y sí quedé en el segundo puesto. Es la segunda vez que participo en la eliminatoria, el año pasado pues no pude participar en el festival, aunque pasé en la eliminatoria, y este año vamos a ver, el objetivo es participar en el festival. Yo llevo más o menos 5 o 6 años participando en este concurso. Me ha gustado mucho, ya que he podido presentarme en varios escenarios, participar con muchas personas. Yo empecé como músico acá en la Casa de la Cultura tocando clarinete. No me imaginaba el cuento de la música cantando, no esperaba nada de eso, pero de un tiempo para acá me lancé al ruedo, con susto, con miedos, con un montón de cosas. A unos les gusta mucho, a otros no les gusta nada. De todo encuentra uno, pero es un camino que hay que trabajarlo como todas las profesiones. Nada es fácil, pero es cuestión de luchar. Y es mi primera vez aquí en Granada. Yo había participado varias veces en Santuario. Vengo con las expectativas de ganar y pasarla rico. De cada categoría participante clasificaron 7 personas. La versión del festival será la número 17, lo que muestra el crecimiento que ha tenido el evento con el paso de los años. Hemos llegado al final. Lo invitamos a disfrutar de la programación de nuestro canal local Baos TV. Lo esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.